Con una inversión de 233 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja en la pavimentación de calles y regiones de Cancún, esto como parte de los compromisos que realizó Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial, informó su director en Quintana Roo, Francisco Elizondo. Para anunciarles que estamos ya empezamos con los trabajos de rehabilitación y de construcción, tanto de la región 227, que sería la parte de construcción, como de rehabilitación de diferentes supermanzanas, como es la 60, la 61, la 62, la 63, la 64, la 66, la 67, la 69, la 70, la 71, la 73, la 76, la 90, la 91 y la 92. El monto de inversión para este compromiso presidencial es por 233 millones de pesos y la meta son 102.1 kilómetros de calles municipales. Explicó que la 227 se pavimenta con concreto asfáltico y toda la obra, junto con el resto de las regiones, tendrá una vida útil de 5 a 7 años. A la par explicó que a su llegada al centro SCT elevó el presupuesto de inversión de 950 a 1.500 millones de pesos, con lo cual se construyen importantes obras en todo el estado. Mencionarles alguna de ellas, estamos trabajando en la ampliación de Lázaro Cárdenas-Polyuc con 50 millones de pesos, es la vía corta a Mérida, actualmente estamos trabajando en cuatro kilómetros y un puente en esta vía. Estamos trabajando, como ustedes ya saben, en la avenida López Portillo con una inversión de 202 millones de pesos, con una meta de 11 kilómetros, es una ampliación a 8 carriles. Estamos trabajando en otro camino, en otro compromiso presidencial, que son 300 kilómetros de caminos a Cacosechas con una inversión de 500 millones de pesos en la zona sur del estado, con prácticamente ya una ejecución de obra de prácticamente el 30%. Confío en que la Cámara de Diputados libere un presupuesto de 600 millones de pesos para el próximo año, con lo cual se construirán, entre otras obras, los 6 puentes proyectados sobre la avenida López Portillo. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivisión, Patricia Vázquez.